hacen unas manifestaciones sobre unos temas nacionales, a saber, la caficultura y la agricultura, el tema de la salud, el tema de la infraestructura y el tema de la seguridad. La caficultura. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la caficultura en Colombia es una solución social. En Brasil hoy es simplemente una actividad económica. Esa es la primera gran diferencia. Luego Nacional dice que se apresta este año a dar un subsidio a los cafeteros por 900.000 millones. Está bien. El problema es que ojalá se resuelva en lo inmediato. Es no seguir afectando la entrega de esos recursos a aquellos que efectivamente comprueban que están realizando la producción, así no tengan cédula cafetera. Ojalá en la reunión en Armenia hoy encuentren una solución. Pero esto va más allá. Las perspectivas no son buenas. El precio podría seguir dependiendo unos años. Y además, tampoco es claro el derrotero que vaya a tomar la tasa de cambio en Colombia. Creo yo que el actual gobierno y los gobiernos del futuro se tendrán que preparar para darle un gran apoyo, costoso para el fin, pero muy productivo para el tejido social de la nación, a los productores de café y a todos. Porque el pequeño, que es el que predomina, es una solución social. Y el grande, que no se puede acabar, es el que garantiza que Colombia pueda cumplir sus cuotas de mercado. Viene el tema de los fertilizantes y el tema de la federación. En nuestro gobierno en algún momento fue suficiente eliminar impuestos a los fertilizantes, financiar un subsidio a los fertilizantes a través de la federación como se financió el tema de la renovación. Pero hoy las condiciones son más difíciles. El diferencial de fertilizantes y de agroquímicos no es solo con Venezuela, también es con Ecuador, pero no es solo con los países del alma, también es con Perú. Perú tiene hoy un 12-17% de menor precio de agroquímicos que en Colombia, y es un país con el cual en buena hora se está culminando aquel acuerdo que empezara con el Arco del Pacífico y que hoy se denomina la Alianza del Pacífico. Yo sugeriría, al oído de los señores congresistas, al oído de los señores ministros, que se buscara un acuerdo general para una reducción de fertilizantes y de agroquímicos que nos ponga en el nivel de la región. Miren, se dice, se ha eliminado el IVA y el arancel a muchos de los agroquímicos. Acabamos de escuchárselo al señor ministro de Hacienda. Pero ese alivio no lo siente totalmente el productor del agro colombiano, porque aquí predomina una cadena de distribución particular, lo que no está mal, es una economía de mercado. Y si eso puede alternar con una participación más determinante del cooperativismo, de la federación, cuanto mejor. Y uno habla y da a estos municipios, en el diálogo con los ciudadanos, ¿qué le pasa al sector de distribución que, de acuerdo con muchos agricultores, se está apropiando de la reducción del IVA y del arancel? Y contesta, es que mientras han quitado IVA y arancel por un lado, han aumentado deducciones e impuestos al pequeño comercio por otro. Yo creo que ahí hay una compensación contradictoria, porque se busca quitar el IVA y el arancel, pero por otro lado se aumentan retenciones e impuestos a profesionales independientes, a esos pequeños negocios, a asalariados de clase media, que en mala hora este gobierno llamó como los grandes rentistas. Y eso no deja que se le llegue al productor la reducción del IVA y la reducción de la arancel. Me parece dejar a un lado el cálculo político,
tratando de ser propositivo. Me parece que lo que resta de este gobierno, los parlamentarios, la federación, las bases zapotecas y el gobierno podrían buscar una política de precios concertada con los distribuidores de fertilizantes para que el sacrificio del gobierno en materia de aranceles y en materia de IVA también tenga otros componentes, una revisión, por ejemplo, de retenciones e impuestos a ese sector, y esto puede llevar también con sacrificios de la parte de contribución a la que aspira el distribuidor de agroquímicos, pueda llevar a que seamos competitivos en el valor adquirir los agroquímicos con los otros países de la región. Creo que Colombia hizo un gran esfuerzo, que fue el desmonte del subsidio al combustible. El país entendería que parte del desmonte del subsidio al combustible se llevara a aprovechar una política de reducción de precios de fertilizantes y de agroquímicos en general. El tema de la población. La historia económica del siglo XX demuestra que Colombia tuvo unos aciertos importantes. Lo ha dicho la historiadora Rosemary Ford. Un acierto económico. La creación del Fondo Nacional del Café. Otro, la asignación del manejo del Fondo Nacional del Café a la Federación. Muchos historiadores han concluido que en el siglo pasado la caficultura colombiana salió adelante como no salió en otros países, justamente por el manejo de la Federación y de toda la institucionalidad. Pero los tiempos cambian. Yo creo que hoy, y no lo hizo nuestro gobierno, porque nuestro gobierno lo que hizo fue respetar y apoyar la institucionalidad, hoy vale la pena considerar una reducción sustancial de la Federación y una ampliación sustancial de las funciones a cargo de las cooperativas zapoteras. Cuando uno escucha al señor gobernador del Quindío y al secretario de Agricultura, encuentra que este es un departamento en el cual perfectamente las cooperativas zapoteras y la gobernación podrían cumplir con más eficiencia y a menor costo las labores que están asignadas a la Federación Nacional de Zapotecas. Y hay que tener en cuenta que Brasil, Vietnam, etc., tienen una caficultura mecanizada, nosotros no. Pero nosotros no tenemos la opción de llevar 600.000 familias cafeteras de la ladera a tierras claras mecanizadas. Entonces, es costoso el café de la vera, pero es una solución social. Ojalá el gobierno, los parlamentarios, las bases cafeteras le encuentren una salida de mediano y de largo plazo a este problema. Permítanme hacer unos comentarios sobre la salud. El Congreso de Colombia acaba de aprobar la ley estatutaria. Habrá unos temas que aclarar aquí. Por ejemplo, no se sabe si habrá post o simplemente el plan de beneficios es el que defina el médico en su autonomía científica. No se sabe cómo se va a aplicar la restricción fiscal para que sea sostenible. Pero digamos que hay una serie de aspectos normales en la ley que recogen la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La preocupación mayor es el anuncio de la ley ordinaria. Cuando el Seguro Social existía y tenía 3.300.000 afiliados, fue totalmente ineficiente. Yo tengo que decir humildemente que me preocupa muchísimo que se cree un nuevo Seguro Social bajo el nombre de Salud Mía para 47 millones de habitantes. Hoy lo crean, lo convierten en un instituto estatal monstruoso y pasará generaciones sin que eso se pueda desmontar. Alguien que ha trabajado el tema durante tantos años tiene que reconocer, como en mi caso, qué bueno hicimos en salud, dónde nos equivocamos, qué nos quedó faltando. Claro que aumentamos la cobertura. Pasamos de 10.700.000 personas de régimen subsidiado a 23 millones.
con un gran esfuerzo del ministro de Hacienda, con Oscar Iván Zuluaga aquí presente, y el Ministerio de Protección, pasamos de 13 millones de afiliados al régimen contributivo a 18 millones. Creo que fue un buen paso. En ese gobierno no se cerró un solo hospital. Ayudamos a reestructurar 224, 27 en Antioquia, que se le cofinanció la reestructuración a los entonces gobernadores Eugenio Prieto y Aníbal Gaviria. Creo que eso fue bueno. Eliminamos EPS penetradas por guerrilla y por paramilitares. Aumentamos los recursos de la salud con el IVA a la cerveza, etc. Podríamos enunciar como muy bueno el cambio de la administración de las clínicas del Seguro Social. Las de Medellín hoy son un ejemplo, antes no lo eran. Y podríamos reivindicar otros aspectos. ¿Qué nos quedó mal? Nuestro gobierno no aplicó control de precios a los medicamentos. Y la verdad es que es un tema que estamos en moda en Colombia. Entonces dicen los laboratorios, el problema no es de los laboratorios, sino de los intermediarios. Cualquiera sea la causa del problema, lo que no corrigió nuestro gobierno, pensamos que se deba corregir el excesivo precio de los medicamentos, porque puede hacer fiscalmente insostenible la misión constitucional de la seguridad social como universal cobertura y además eficiente. Otro problema. Sí, eliminamos EPS, penetradas por guerrillas y paramilitares, no eliminamos otras. Yo diría que el país necesita una reflexión. Seguramente esa es una de las leyes de mayor prioridad, respetados parlamentarios, para el periodo que ustedes empiezan el 20 de junio. Yo creo que es mejor depurar EPS, eliminar a aquellas que no están prestando buen servicio, pero no ponerlas a hacer nada, como se ha derivado del anteproyecto anunciado por el gobierno, con la grave noticia de que la sustituiría por un asegurador estatal que sería el Salomía, de un tamaño inmanejable, podría ser un monstruo burocrático que le trajera muchos problemas a Colombia. Este país tiene una gran estructura social, por ejemplo, en las zonas de compensación. El gobierno nuestro creó la nueva EPS entre el Seguro Social, entre el Estado y las cajas de compensación. Y me informó por la prensa que el señor gobernador Fajardo ha creado una EPS entre la gobernación y cajas de compensación. ¿Cuánto me pone esa solución? Que la solución de estatizarlo en un final asegurador que sería ese Salomía, ese monstruo burocrático. Si Bogotá quiere tener una salud estatizada, hombre, no establezcan por ley que el alcalde de Bogotá ponga a funcionar a Salud Capital y que los bogotanos encuentren que Salud Capital es mejor para afiliarse que las otras EPS. Es mejor, por ejemplo, que los ciudadanos tengan la posibilidad de escoger a que los ciudadanos los condenen solamente a un monstruo burocrático. Ese es un tema que preocupa bastante. Y una reflexión, el fusil es estatal, pero el gobierno lo maneja por concesión. Si no gusta la concesión actual, se puede cambiar. Que hay que agilizar los giros aquí en el fusil. Yo creo que es mejor el manejo de los recursos entre una entidad estatal y cada EPS que por el monopolio de una entidad estatal. Acepto. Nuestro gobierno no pudo generalizar el pago directo a la totalidad del municipio de Colombia. Ahí nos faltó. Solamente llegamos a 140. Pero la institucionalidad actual permite que se le llegue rápidamente con el giro directo a la totalidad del municipio de Colombia. Y entonces tiene que haber la superintendencia. Este país ha avanzado en telecomunicaciones. Vamos a votar para el 4G. ¿Por qué aspirar a una superintendencia que era burocracia? ¿Qué mejor para controlar la calidad de salud que aprovechar la plataforma tecnológica que el país está ganando? Que cualquier usuario, ciudadano de Puerto Rico, que no le estén atendiendo a tiempo, que le haya demorado una cirugía, en su teléfono pueda marcar un código, comunicarse con la superintendencia, con el hospital, con la EPS.
Si para algo ayuda la revolución de las comunicaciones, es para tener un Estado menos burocrático y más eficiente. Las grandes reformas de la salud hoy, para mejorar lo que hay en su tiempo, se podrían hacer por decreto. Ojalá hubiera oídos para poder discutir este tema. Esta semana visité a una clínica de Valle de Lima y volví a hablar de lo que he visto en los últimos años. Cuando mi generación estaba joven, Colombia tenía hospitales para los más pudientes y calidad para el resto. La cobertura del resto era muy deficiente, con excepción de San Antioquia. Da gusto entrar hoy a la clínica del Valle de Lima en Cali, o a cualquiera de la República, o al nuevo hospital Pablo Tomón, y ver que en la misma sala de prensa está el sector más pudiente o el campesino más humilde. Es el gran logro, ojalá lo echemos para adelante. Yo le oigo mucho decir a este gobierno, vamos a mejorar sobre lo construido. Por favor, no sigan destruyendo, cumplan lo de mejorar sobre lo construido. El tema de infraestructura. A mí me parece que lo que tiene el gobierno departamental desde lo departamental está muy bien conseguido. Ojalá le ayude la meteorología y ojalá encuentre mecanismos para que esos esfuerzos no sean destruidos en los primeros dos apaseos. Pero déjenme hacer un comentario sobre autopistas de la montaña. El tema no es que la llamen autopistas de la montaña o autopistas de la prosperidad. La preocupación es otra. ¿Por qué le quitaron al país un instrumento tan importante para contribuir a adelantar este tipo de obras con visa? ¡Qué bueno! Por ejemplo, que nuestra gobernación podría ensayar este tipo de concesiones. Y quiero dejar esta inquietud. Ojalá distintos parlamentarios pudieran, en la aprobación del presupuesto que viene, garantizar siquiera que los primeros tramos tengan el inmediato doble calzado. Se le ha escuchado así al gobierno que las dobles calzadas apenas se necesitan para el año 2030. Si queremos tener una economía creciente al 6%, como lo exigen los problemas sociales de Colombia, carreteras de montaña, si sea de buenas especificaciones, sin doble calzada, se saturan de inmediato. Muchos de los aquí presentes recordaban, los mayores, por supuesto, cuando se hizo la autopista Medellín-Bogotá, era una carretera de montaña, una sola calzada, con buenas especificaciones, mejor que Santanera, mejor que Las Palmas. En pocos años quedó saturada. Se necesitó que llegaran primero Juan López y después a Cancillier como ministros para avanzar en esos tramos en doble calzada y dar velocidad, ahorro de combustibles y dar competitividad. Ojalá no nos siguieran aplazando el tema de las doble calzadas hasta el año 2030. Un tema de seguridad. A mí me preocupa mucho en los temas de seguridad que a tiempo que se está resolviendo un problema del agua colombiana que va a necesitar una gran dosis de subsidio, porque no solamente los cafeteros, sino productores de maíz, algodón y otros productos están arruinados. A mí me preocupa mucho que entonces haya la expectativa de que el grupo terrorista de la FARC va a salir con la suya a conseguir la zona de reserva campesina. El nombre de las zonas de reserva campesina es un nombre atractivo. La legislación aparentemente es inofensiva, pero las pocas zonas de reserva campesina que hay en Colombia son el polio del terrorismo que frustran las posibilidades de desarrollo de los campesinos. Déjenme repetir a esta experiencia. Cuando nosotros llegamos había 15.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, cuando salimos 300. Pero cuando llegamos no había palma africana, cuando salimos había más de 15.000 hectáreas. Sin cambiar la propiedad campesina, de 1.300 familias campesinas. Y además con muchos, con 3.800, hicimos el acuerdo de familias guardabosques, que puede servir para toda Colombia. Familias que se comprometían a eliminar la coca, a cuidar las áreas ambientes de coca, supervisar las Naciones Unidas y que el pueblo colombiano le da una remuneración. Está pendiente el Catatumbo de que se instale extractores de aceite de palma por 100.000 millones. La sola expectativa de entregar esa zona a la mar
que la viene arrebatando de nuevo por el descuido de la seguridad y la falta de oportuno diálogo popular, puede llevar a facilitar esas posibilidades. Eso sería sumamente grave para el país, y en un escenario como este, cuando me invitan a hablar, no puedo dejar de comunicarle eso a mis compatriotas. Aquí hay algunos problemas de los sectores populares. No pagan oportunamente las amigas en acción. Estamos incurriendo, ministro de Hacienda, y ojalá usted que el valor lo pudiera corregir en el mismo error de Brasil. Estamos presumiendo que hay unos cortes que se han enriquecido, les están aumentando el puntaje y les están quitando los beneficios sociales. Eso es lo que está hoy empezando, es una de las causas de la protesta en Brasil. Muchas veces la tecnocracia cree que han salido 10 personas de la pobreza, que cuando no han salido sino 3 o 4. Es muy temprano para que esas políticas sociales, en que solo usted cuando era ministro del gobierno Pastrana, que nosotros multiplicamos sin vanidad y reconocimos el origen, es muy temprano que lo debiliten ahora. Yo no puedo estar de acuerdo con un gobierno de expansión burocrática y de congelamiento del proceso de las políticas sociales. El gobernador está haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Yo cuando venía, me decía, había unas personas, eso debe ser, podría complementar con algo que está proponiendo unos compañeros míos, que todo bachiller de Colombia pueda ser tecnólogo universitario. Nosotros avanzamos un poquito, pasamos de una cultura del 22 al 36, pero no es suficiente. Por eso yo no hablé de unos gallos de chiganchos, sino de unos huevitos, porque a la patena llegamos nosotros como resultado del gobierno nacional. ¿Cuánto le prometió el gobernador que el gobierno nacional le mandó a amenazar a la cena? Siquiera creciéndolo para cumplir esa meta, todos los bachilleres colombianos, tecnólogos o profesionales, y ese fondo emprender que creamos para el emprendimiento de los jóvenes. Hombre, a nosotros nos quedó chiquito, pero este gobierno lleva 3 años, lo tiene congelado. Lo creamos con 60 mil millones y está con el tipo 40 mil, y al día de mañana 600 mil. Porque hay un problema, queridos amigos. Si no hay esas soluciones, nada se cambia con el primer empleo. Cuidado con las últimas cifras de los multilaterales. América Latina tiene en Brasil, en Argentina, en Chile, un promedio del 17% de desempleo juvenil, en Colombia el 23%. Y hablaba la señora secretaria del Departamento de la Política de Seguridad Preventiva, claro, es muy difícil, con desempleo juvenil del 23% y el SENA estancado o en riesgo. Y es muy difícil cuando se le da un mensaje contradictorio a las Fuerzas Armadas. Un día se les dice a perseguir el narcotráfico, pero el gobierno lleva 3 años hablando de legalización. Y entonces hay una reforma constitucional del 2009. ¡Sensata! No llega el narcotráfico a la casa, yo no lo escucharon. Adelante las políticas de prevención, como lo dijo la señora secretaria del departamento. Eso sí, al distribuidor va a la cárcel. Pero ¿qué dice la fuerza pública? Dice, si a mí un día me dicen que hay que legalizarla, ¿para qué me voy a arriesgar mi vida combatiéndolo? Ahí tenemos un tema muy preocupante. Bueno, les voy a pedir excusas por todos estos comentarios. Entiendan que aquello que yo hablo del presente y del futuro, que lo hice como presidente o como gobernador, lo hago con ustedes en la misma forma y con el mismo sentimiento con el cual uno se refiere a los hijos. Muchas veces mis hijos me dicen, papá, tú nos regañas porque hicimos tal cosa, pero es que tú no existes. Y uno le responde, sí, pero es que el papá tiene derecho a aspirar que los hijos sean mejores. Yo me veo en el espejo. Y entonces, de acuerdo a aquel cuento de García Márquez, ya me veo con este dedo sin remedio en la pintura. Y García Márquez dice, tú me envejeces primero en el espejo, en la vida real. Entonces digo, ¿por qué sigo en la política? Va a dejarme atacar el requisito. Pero debo ver el espejo y me siento con brío. Y anoche anochecí y decía, tengo que salir para Puerto Rico a las 4 de la mañana y se me crecía con brío.
Entonces, eso nos obliga a estar en la política, en la discrepancia, pero con afecto. ¿Con cuánto afecto se ha dado la distancia? Gobernador, usted sabe mi afecto en todas las horas, para lo cual no ha sido óbice la discrepancia. El ministro de Hacienda tiene un buen diálogo con uno, pero no contesta mensajes cuando uno, con el mismo buen diálogo, le hace unas sugerencias que no tienen aspiración diferente a la aspiración de patria. Muchas gracias. Eran las palabras de Juan Manuel Gómez, gran de la corporación, encuentro de